Bueno, empezamos desde un magueyito para trasplantarlo. Cuidando bien el maguey, con 6 años ya se puede destilar. Primero se jima y usamos las pinas nomás. Después que tenemos un horno para cocer maguey y de allá le tapamos con una lona o un petate. Y después al último le echamos tierra y ya se espera 3 noches y 3 días y ya se le saca el maguey y de allá se enfría 24 horas. Una vez que ya está bien aplastadito, lo echamos en una tina. De allá esperamos a que se hierva solo. Y una vez que ya está fermentado, lo echamos a la olla. Después viene el turbante y luego el serpentín. El serpentín es un tubo así en la espiral enrollado y la otra punta sale afuera de un tanque. El tanque tiene que llevar agua para que cuando el vapor, cuando se pone a hervir, entonces hace toque con el agua, entonces se condensa y ya sale el mezcalito. Así primero sale lo que llamamos punta y cuerpo y cola. Se le vuelve a redestilar otra vez. Y eso ya es mezcal. Ya se puede tomar.